Washington, capital de los Estados Unidos de Norteamérica, es sin duda una de las ciudades de mayor personalidad en el vecino país del norte. La Casa Blanca, sede del Poder Ejecutivo norteamericano, se apresta a recibir a un estadista vecino. Un enorme helicóptero transporta hasta el jardín presidencial al primer magistrado mexicano. Los clarines tocan a fiesta y llega el presidente Gustavo Díaz Ordaz. Mientras las marciales notas se escuchan, los presidentes de México y los Estados Unidos se saludan como viejos amigos y de inmediato se dirigen hacia la Casa Blanca. Se habilita como residencia del presidente y la señora de Díaz Ordaz, la Casa Blair. Ante la puerta de la vieja mansión, el jefe del ejecutivo recibe las llaves de la ciudad. Más tarde, el presidente mexicano hace a pie el recorrido entre la Casa Blair y el Club del Ejército y la Armada, acompañado del vicepresidente Hoover Humphrey. Washington se caracteriza por sus hermosos monumentos. Entre los más bellos, destaca el que honra la memoria de Jefferson. En el Cementerio Nacional de Arlington, se rinden honores al soldado desconocido. El edificio de la Unión Panamericana alberga a la representación de todas las naciones de nuestro continente. Y ahí el presidente de México afirma: "Vengo a reiterar la fe de México en los principios contenidos en la Carta de la Organización de Estados Americanos". La caída de la tarde da un nuevo atractivo a la capital norteamericana. En la Casa Blanca, el primer magistrado firma el libro de honor. Al amanecer del segundo día de visita, el presidente y la señora de Díaz Ordaz desayunan en la Embajada de México con los mexicanos residentes en Washington. Dicen que no nos queremos, llorona, porque no nos ven hablar. Habrá quien te quiera mucho, llorona, pero como yo no tanto. En memoria de Lincoln, se deposita una ofrenda floral en el monumento que lo honra.
Capitolio abre sus puertas durante una sesión del Congreso al mandatario visitante. El presidente Gustavo Díaz Ordaz se dirige a la representación popular norteamericana en términos vigorosos y realistas. Decía un ideólogo de nuestra revolución que debe pasarse por los terribles dolores de la muerte para dar a luz una nueva vida. Hemos pasado por esos dolores para que México naciera a la independencia, a la libertad política y a la justicia social. Cada pueblo tiene el derecho de escoger el sendero que considere indicado, de acuerdo con su idiosincrasia, para buscar la libertad y la felicidad de los hombres que lo integran. Pero todos tienen la obligación de luchar porque la diversidad no se traduzca en conflicto. Enseguida, en la sede de la Embajada de México, el presidente Díaz Ordaz entabla un franco diálogo con los representantes de la prensa y reitera las tesis mexicanas. Lejos de la capital, otra ciudad, El Paso, se apresta para recibir a ambos mandatarios. Y Ciudad Juárez, su vecina, en donde el recuerdo del Benemérito de las Américas es cada día más vigente, hace lo propio. Han arribado. Y en breves instantes, ambos mandatarios acudirán, representando a sus respectivos pueblos, a una vieja cita con la historia. La cita se cumple. Ante el monumento que honra al Patricio Juárez, se inicia la ceremonia que traerá como corolario el triunfo del derecho y la justicia. El tiempo de la razón ha llegado. México recupera un jirón entrañable de su territorio. Y así, con Gustavo Díaz Ordaz, el sueño de Juárez es una realidad, la del triunfo del derecho y la razón.